El Banco Central de Nicaragua informa que el Consejo Directivo de la institución decidió mantener la tasa de referencia monetaria en 7%. La tasa de referencia monetaria es la tasa de interés que utiliza el BCN como referencia para señalizar el costo en Córdoba de las operaciones monetarias de liquidez a un día de plazo. De igual forma, el BCN resolvió mantener las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos monetarios, ambas al plazo de un día para operaciones monetarias en Córdoba sin mantenimiento de valor, en 8.25% y 5.75% respectivamente. Asimismo mantuvo estable las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanilla de reportos monetarios en Córdoba a 7 días, las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en Córdoba a plazo de siete, 14 y 30 días, y las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en dólares a plazo de 1, 7, 14 y 30 días. La tasa de referencia monetaria se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del BCN de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.